Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de bioestadística que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Esta vez vamos a seguir trabajando sobre Python. Vamos a estar otra vez trabajando con la ENIG, un poco con lo que ya teníamos. Vamos a retomar esa parte que habíamos empezado la vez pasada. Entonces vamos a recordar cómo cargar los datos, vamos a recordar un poco lo que ya habíamos hecho y vamos a trabajar un poco con tablas pivoteadas. Y algunas representaciones gráficas que podríamos preguntar con estas tablas pivoteadas, o incluso pensar en correlatos, ¿no? Que vamos a hablar un poco de correlatos, pero nos falta entrar a la teoría de qué significa encontrar un correlato estadístico. Y cómo encontrar evidencia de que hay un correlato estadístico. Entonces, vamos hacia eso. Pues vámonos a la compu y vamos a continuar con lo que andábamos haciendo. Ok. Entonces aquí ya me adelanté un poco, ya cargué los datos del concentrado de hogares de la ENIG y lo de los lo de los nombres que habíamos hecho. Aquí les mandé dentro del video, digamos, la descripción del video, viene aquí la hojita de lo que hicimos. Que bueno, podríamos empezar copiando esto que ya hicimos la vez pasada. Datos. No me interesa ahorita repetir esta parte de cómo se ven los datos y demás. Lo que sí me interesaría es esta parte de leer. Este, que es el que traía los nombres de los estados y demás. Y lo que voy a hacer es esto, lo voy a mandar a un el conjunto de datos que vamos a obtener, que fue un poco lo que hicimos la vez pasada. Lo voy a mandar a un CSV y con ese CSV vamos a trabajar la próxima vez. Igual la tabla que hagamos esta ocasión
va a ser la fuente de datos de las siguientes ocasiones, ¿no? Entonces, es donde hacíamos la tabla 1. Y a esa tabla 1 le pegamos el ubicajeo. Y luego había que hacer quitar los duplicados. Eso lo podríamos hacer en este mismo. Y al final hacíamos el merge. El E2 es este que ya tiene sus nombres de entidad y nombres de municipio, ¿no? Vale. Ahora, la vez pasada estuvimos jugando un poco con las gráficas de distribución, las medias y demás, ¿no? Mientras, lo primero que quiero hacer hoy es, a partir de esto que estos datos que obtuvimos la vez pasada y con los que estuvimos jugando un poco a hacer gráficas, lo quiero guardar en un archivo que podamos utilizar después. Entonces lo voy a mandar en un CSV. Este se va a llamar ENIG 2022. Le ponemos lugares. No, nada más ENIG 2022. Lo dejamos .csv. Lo ponemos así. Y nos lo va a guardar, me parece que de este lado. Aquí está. Y lo podemos descargar localmente en la máquina. O sí, lo podemos descargar localmente acá en la máquina. Vamos. No estoy seguro de si lo podemos mandar al Drive. Pero bueno, si no, pues lo tenemos guardado. Lo podemos guardar. Luego, cuando necesitemos, lo volvemos a subir. Entonces, ahí está. Entonces, en nuestra máquina probablemente tenemos el concentrado hogar y demás. No me acuerdo si lo mandé al Classroom. Si no, en un ratito más se los mando. Entonces, vamos a trabajar con estos datos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Quisiéramos, por ejemplo, poder hacer agrupamientos, ¿no? Para eso, lo primero que me gustaría hacer es separar por estado, ¿no? Como tener algún tipo de información por estado. Entonces, si hacemos group by no creo si lleva guión bajo end, algo así, no creo que es con puras mayúsculas. Ahora sí. Entonces, vamos a llamarle E minúscula, E mayúscula, que es la ENIG por estados, ¿no? Ese es nuestro agrupamiento. Entonces, sobre de podemos convertirlo en un data frame. De hecho, llamémosle EE1 al data frame de este agrupamiento.
frame de esta cosa. Entonces E1 es el data frame que nos separa con los nombres de los 32 entidades, y cada uno viene su, todas las los datos, ¿no?, de que le corresponden, pero separando estado por estado. Entonces vamos a agarrarnos cualquiera. ¿Qué les parece si nos agarramos Chiapas, ¿no? Entonces si nos agarramos el elemento del 1, ¿no?, este que es donde vienen los datos, el elemento 4, ese es el que corresponde, son las entradas que corresponden a Chiapas, ¿no? Entonces, si quisiéramos esto meterlo a una tabla, podríamos partir de estos datos y podríamos relacionar ahí varias cosas, ¿no? Entonces podemos hacer una tabla pivoteada. Y aquí hay que decirle quién va a ser el índice, ¿no? Entonces el índice podríamos ponerle el índice va a ser, por ejemplo, el nombre del municipio. Y nos vamos a quedar con las columnas. Esto hay que ponerlo como lista. Pueden ser el tamaño de la localidad. Vamos a quedarnos todavía con el folio VIP. Es una especie de llavecita que ahí nos sirve. No, dejemos el folio bit fuera. Vamos a poner el, ¿qué será?, el sexo del jefe. El est socio, que es el estado socioeconómico. Y el ingreso corriente, por ejemplo, ¿no? O el toca F, creo que es ex jefe, es socio, educa jefe. Y ahora sí, el ingreso corriente. Creo que es con más por. Aquí vamos a ponerle add. Primero vamos a hacer un filtro y después de ese filtro vamos a tratar de hacer algo. Entonces nos quedamos con el folio de la vivienda, nos quedamos con el tamaño de la localidad. Eh,
Ya fijamos que es Chiapas, entonces no nos interesa en qué estado está, pero sí nos interesa el nombre del municipio. Vamos a quedarnos con el ingreso corriente. Vamos a quedarnos con sexo del jefe. Y a ver, con estos puntos, ¿no? Entonces, tenemos esta tabla un poquito más pequeña. Por Venezuela. Ajá. Entonces, vamos a quedarnos con este mismo lo vamos a agrupar por tamaño de localidad. Todo esto le vamos a poner otro nombre. Grupo 1. Va a ser un data frame de pandas. Entonces, del G1, esto lo tenemos dividido por tamaño de localidad, ¿no? Las más grandes son las del 1 y las más chiquitas son las del 4, ¿no? Entonces, si nos quedamos nada más con las chiquitas, digamos 1, 3, que son lo que le llaman comunidades propiamente rurales, que son de menos de 250 mil personas, ¿no? Ya tenemos fijo el estado, el tamaño de la localidad. Y ahora, ¿qué tal que de este tomamos ahora sí una tabla pivoteada? Vamos a poner en las columnas el sexo del jefe. Entonces vemos que dice columnas. Entonces nos pone estos números grandes, ¿no? Por el folio VIV y no sé qué. El tamaño de la localidad, pues nos está contando 1 y 2 y demás, ¿no? Entonces hay que ponerle aquí pues, realmente qué queremos. Entonces eso se hace con un arg, que es la función que estamos usando para agregar. Entonces podríamos pensar en, a ver, ¿qué pasa si sacamos la media? No todos la tienen definida, ¿no? De pandas, la media. Entonces, de NumPy, la media. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Como los tamaños de localidad, nosotros decíamos, pues esos ya están fijos y nos dice, pues son 4, 4, 4, ¿no?
y nos lo va a separar todo por el sexo del jefe. El problema es que, digamos, el tamaño de la localidad ya no nos preocupa porque todas son 4. Pero quisiéramos saber cómo podemos usar este folio VIP para que nos dé algo útil, porque aquí lo que está haciendo es hacer como una media de esos numeritos que tienen los números de vivienda. Y si nos sirve el ingreso corriente de las jefaturas masculinas y femeninas, esa parte sí nos sirve, ¿no? Entonces, ¿qué tal que aquí ponemos una lista de funciones que se van a usar? Entonces pongamos la media y pongamos un conteo. Este lo vamos a poner entrecomillado. Y ahí está. Entonces, no toda esta tabla nos sirve. Porque aquí tenemos la media y tenemos el conteo, ¿no? Entonces, quisiéramos quedarnos nomás con la información que sí nos sirve. Nos sirve el ingreso corriente dividido entre jefaturas masculinas y femeninas y el conteo del folio de vivienda. El tamaño de localidad ya no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo filtramos esa parte, ¿no? Pues vamos a filtrar. De hecho, podríamos filtrar desde antes que no nos tome en cuenta el tamaño de localidad, ¿no? Entonces, aquí podríamos darle punto filter. Nomás estamos tomando el nombre del municipio. Estamos tomando el folio VIP. Estamos tomando el ingreso corriente. Folio VIP, ingreso corriente y el sexo, ¿no? Entonces ya no nos va a salir el tamaño de la localidad. Ya nos queda nada más la media del ingreso corriente. Y en la columna tenemos el sexo del jefe, ¿no? De hecho, aquí sí nos va contando, nos da lo mismo, ¿no? Porque simplemente nos va a ir contando cuántos domicilios se tienen, ¿no? Cuántas viviendas hay con jefaturas masculinas y femeninas. Y aquí nos va sacando el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esta. Pues que nos digan algo los títulos de acá arriba o sea, que sea legible para personas. Pues vamos a cambiarle los nombres. Estas cifras las vamos a redondear. Y creo que con eso es suficiente. Entonces, vamos a renombrar. Las columnas. Y lo tenemos que renombrar usando un diccionario. Es este de aquí. A ver, lo voy a poner en 2, en 3. Déjeme ver si esto lo voy a poner aquí. Estar pegadito. Ok, a ver, vamos a quedarnos con la tabla así como la teníamos, y luego la vamos a renombrar, ¿no? Entonces llamémosle esta tabla 2, tabla 2. Aquí sí que teníamos una tabla 1, entonces tabla 2,
en la tabla 2 queremos renombrar algunas cosas, ¿no? Entonces, punto. El index le vamos a llamar simplemente municipio. Entonces el ahora se va a llamar municipio. Y se ve, no me lo cambió. Si hay un rename index axis, a ver, rename axis, el eje 0 me parece que es el índice. T2 ahora es la que tiene eje que se llama municipio. Y ahí está, municipio. Ahora queremos quitar o pasar estas 1 y 2 de otra manera, ¿no? Entonces, ahora sí, rename columnas. Si tienen que la comilla junta o cada uno con sus propias comillas. A ver, vamos a ver. Incorp, ahora se vaya, va a ser una sola, se va a llamar ingreso corriente. Dice que debemos tener también dos niveles aquí. Si le ponemos un índice dummy de este lado, así, y luego vamos quitando los niveles. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es este nivel que tiene en los dos Inc Core, lo vamos a quitar. Entonces vamos a ponerle
hay una funcioncita que se llama drop level. Ahora, por defecto, drop level se aplica aquí al al índice, ¿no? No a esta parte de acá. Entonces, drop level, vamos a ponerle axis igual a 1. Y que nos quite el nivel 1, que es de donde está el ink core. Y entonces nos vamos a quedar con la media y con la con el conteo. Perdón, lo tengo que poner al revés. Este, el nivel 1 del eje 1. Y ahí está, ¿no? Entonces, esta es nuestra nueva T2. Ahora esa T2 vamos a cambiarle los nombres, T2.rename, este, columns. Entonces la que dice min va a ser ingreso corriente medio, o ingreso, sí, ingreso corriente medio. Y count vamos a ponerle este viviendas o hogares, que no es exactamente eso, pero nada más como un ejemplo. Entonces tenemos hogares en caso de componente medio. Vamos a cambiar el 1, no me acuerdo si es así, por hombre, a ver si masculino si quieren, y 2 por mujer. Y ahora sí tenemos la tablita, y esta tablita la podemos guardar con otro. Entonces esta tabla la vamos a mandar a otro CSV. Y le vamos a poner este a ingreso corriente medio por sexo del jefe punto CSV, ¿no? Mejor dejar guiones. Y ahí está, ¿no? Entonces este lo tendría que salir por acá otra vez. Ahí está. Este lo podemos igual descargar. Y ahí tenemos este, las dos tablas que hicimos el día de hoy, ¿no? Entonces, con esta tabla podemos también hacer alguna gráfica, ¿no? Este, de entrada, si les decimos que haga el plot, nos pone en azulito el ingreso corriente medio de los hombres y el naranjado el ingreso corriente medio de las este, los hogares con mujeres. Y de este lado pues no vamos a tener mucho, ¿no? Entonces si nos quedamos acá nada más con lo que sea ingreso corriente medio, y graficamos ahora sí, de este lado pues, nos va a poner los municipios que van a quedar algunos encimados. Luego vemos cómo podemos hacerle, pero fíjense cómo en muchos lados
sigue estando por encima los hogares con jefatura de hombre que hay, ¿no? Entonces, digamos, esta parte que platicábamos la otra vez de desigualdades que se van reproduciendo, que vamos llevando encima desde hace muchos años, pues aquí las tenemos también, ¿no? Entonces, pues bueno, por el momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.